Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Deportes CTV. Este es su programa en CTV Barranquilla. Recuerden que estamos al aire aquí en Claro Televisión, en el canal 104, en Cable Express, en el canal 33 para todas las personas en soledad y en todas las plataformas digitales en www.ctvbarranquilla.com. El día de hoy estamos acompañados del profesor Luis Fernando Suárez, técnico del Junior de Barranquilla, y también de nuestro compañero y hoy en día aliado de esta cadena informativa como lo es CTV Barranquilla, de Hora 724, Manuel Ortega Ponce. Le damos la bienvenida al profesor Luis Fernando Suárez. Profe, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para todos. Para Manuel Ortega, le damos la bienvenida. Gracias, Silfredo, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de CTV Deportes. Bueno, estamos el día de hoy acompañándonos porque la verdad hay que aprovechar que el profesor Luis Fernando Suárez nos está regalando esta entrevista el día de hoy en la sede de concentración del Junior de Barranquilla. Profe, hay que hablar de todo tema, su pasado como futbolista, su pasado también como entrenador de selecciones y hoy en día también teniendo la oportunidad de dirigir al Junior de Barranquilla. Profe, ¿cómo se ha sentido hoy en día aquí en la ciudad de Barranquilla, primero que todo? Bueno, bastante bien, muy contento. Lógicamente, cuando uno viene a un equipo tan grande como este, pues las expectativas son las mejores, también las exigencias son muy grandes, pero dentro de todo creo que el hecho de estar acá ya dirigiendo un equipo que tiene tanta tradición en el país, pues a uno, pues no solamente asumirlo como un buen reto, sino también como una alegría inmensa. Yo estoy muy contento de estar acá, contento de que al menos que hayan contado conmigo como una posibilidad para dirigir a un grande, ¿no? Sí, señor profe, este trabajo, ¿cómo lo ha notado? Porque la verdad la confianza con los directivos que le dieron para dirigir al Junior de Barranquilla es muy complicado, ¿no? Llegar aquí a la ciudad de Barranquilla, más como usted lo dijo anteriormente. No, complicado no, yo creo que lo que uno más fácil puede es, por ejemplo, conversar con toda la gente que tiene que ver con el equipo. En ese sentido me parece que hay mucha apertura. Creo, y en determinado momento eso es lo que se necesita dentro del fútbol, pues lógicamente hay una exigencia, siempre se quiere mucho, sabe uno de la responsabilidad que se da, que se tiene, pero en mucho, pues yo creo que lo que más tranquilidad te deja es como es muy abierta la posibilidad de hablar con la gente, se puede conversar de todo, o sea que en ese sentido estoy muy tranquilo. Profe, ¿es más complicado llegar a un equipo que viene de ser campeón, que viene de ser finalista de un torneo internacional como la Copa Sudamericana, que comenzar de ser un proceso nuevo con de pronto también con nuevos jugadores tal vez? Es que las dos se pueden incluso ponerse en determinado momento juntas. A veces, bueno, yo creo que uno nunca empieza de cero, absolutamente, ¿no? En un equipo siempre habrá algo que algo está ahí y debe uno acoger como lo mejor. Después, dentro de todas las circunstancias que uno siempre ha vivido, yo creo que es mejor estas que las anteriores. Creo que hay un camino recorrido dentro de todas las cosas. Es si se queda campeón, como quedó campeón Junior, tan meritoriamente, uno dice, bueno, hay una base importante con la cual uno poder empezar a luchar y sabiendo que puede conseguir cosas importantes. La única situación que se da diferente allí es que siempre tienes que ganar. Pero creo que independientemente de que, por ejemplo, como usted ponga el caso, Junior, campeón, o Junior empezar de cero, a Junior siempre le van a exigir ganar todos los partidos. O sea que no cambia nada. Profe, ¿y la imagen que usted tenía de Junior antes de dirigirlo, a la que se ha encontrado en la realidad, cómo ha sido ese encuentro, por decirlo así? Lo que pasa es que yo nunca me imaginé Junior, es complicado decir eso. Uno siempre encuentra cosas diferentes en todas partes, en todos los equipos. Yo creo que uno no solamente es equipo, sino idiosincrasia, cultura. Bueno, yo tenía una forma de pensar del barranquillero muy parecido al que hoy todavía tengo después de estar viviendo aquí 2 o 3 meses. He conocido un poquitico más lo que es el pensamiento o la cultura de acá. Y en realidad estoy tranquilo respecto a lo que en principio creía que podía encontrar. Y lo más importante para mí es que me siento bien, me siento agradable, me siento tranquilo. O sea que eso para mí es lo más importante.
Profe, y hablando de eso, ¿cómo lo ha tratado la gente aquí en la ciudad de Barranquilla? Porque la verdad, que venga un técnico de fuera de aquí de la ciudad, de la región, de pronto el barranquillero no siente tanta confianza, pero la verdad, ¿cómo lo ha tratado aquí en Barranquilla la gente? Terminar es muy bien, muy muy bien. La gente que me encuentro en la calle, siempre lo único que están buscando es que, pues, obviamente que al Junior le vaya bien, claro. Pero siempre también, incluso lo que veo yo es que esperan que yo también responda de mejor manera, y el deseo de suerte siempre es lo primero que ellos exteriorizan, o sea que me he sentido bastante bien. Profe, y a raíz de eso, primer campeonato que tiene, la Superliga Águila, un partido complicado aquí en condición de local, pero en condición de visitante, bueno, se logra empate y en tanda desde el punto penal que al Junior últimamente no se le había dado, se logra tener el título. ¿Cómo pasa eso dentro de la interna? ¿Cómo se manejó todo eso? Bueno, yo creo que hubo dos cosas importantes. La primera es haber perdido como se perdió. El equipo jugó muy bien. Creo que cuando uno, pues lógicamente siempre, nunca le va a gustar perder. Pero hay formas de perder. El equipo creo que tuvo carácter, tuvo actitudes muy buenas, mostró fútbol. Bueno, tenía ciertas cosas, se equivocó en dos o tres jugadas ahí, por eso nos marcaron dos goles. Después no marcamos los goles que teníamos que marcar, que eran... por las jugadas que llegamos eran muchas, y eso pues lógicamente te deja cierta tranquilidad de cómo estás haciendo las cosas, y un poco eso fue lo que fuimos a hacer después de Ibagué, a seguir jugando de la misma manera, y después era un poco cambiar ese karma que tenía el grupo, de que los penaltis siempre eran un signo siempre negativo respecto a lo que se había hecho siempre. Y bueno, hicimos algunos trabajos que lógicamente creo que lo más importante era cómo mentalmente teníamos que afrontar las cosas, y eso creo que sirvió bastante. Creo que fue muy importante lo que como el grupo afrontó con mucha entereza y mucho carácter esa situación que se podía presentar de los penaltis. O sea que esas dos cosas fueron importantes para quedar campeón. ¿Qué ha cambiado? Bueno, usted antes del partido contra Huila, yo no diría que manifestaba una incomodidad, pero sí decía, hombre, hay otros equipos que tienen el mismo puntaje que nosotros y la gente resalta que es una buena campaña. Y decía que de Junior de pronto no tanto. ¿Eso ha cambiado de 48 horas después de ganar el Huila a hoy? ¿En la calle lo ha sentido? No sé. Yo creo que la pregunta más usted lo tendría que hacer a los medios o a la gente que está en la calle. Yo no me puedo enganchar con eso. Absolutamente no. Yo tengo que vivir muy adentro lo que es el equipo y ser consciente de que tenemos que trabajar para lograr cosas importantes. Yo no puedo estar pensando que hoy cambiar porque ganamos un partido y ya somos los mejores, o hoy perder y entonces ya por eso pensar que ya todo el mundo me odia y que somos los peores. Eso me desviaría totalmente de lo que es el enfoque del trabajo y de lo que quiero hacer. O sea que, de verdad, lo único que quiero es que el grupo entienda qué es lo que queremos. Creo que hasta ahora lo ha hecho. Que tenga claro cuáles son los objetivos, creo que hasta ahora sabe cuáles son los objetivos por los cuales que pelear. A veces salen, a veces no, pero siempre tener la misma actitud, siempre ir allá al frente. Lógicamente eso va a redundar en que si nos va bien, que la gente nos apoye, pero creo que una cosa, yo no creo que nosotros tenemos que hacer algo, ser proactivos, para que nos apoyen y no pedir apoyo para enseguida funcionar bien. O sea que... no he cambiado nada, absolutamente nada, porque antes de cuando estábamos supuestamente en crisis, yo estaba diciendo lo mismo que estoy diciendo hoy. No me preocupa la forma, de jugar del equipo si estuviera jugando mal. Como no está jugando mal, creo que lo más normal es que en una maratón, que normalmente es un campeonato de fútbol, uno gane, porque esto no es de velocidad, esto es de estar constantemente haciendo las cosas bien. Bueno, creo que normalmente si uno juega como juega, normalmente acá, como lo hemos hecho hasta ahora, podemos ser mucho más triunfadores que vencidos. Vamos a tener muchas más posibilidades de sumar que no sumar. Pero entonces, profe, de pronto usted no entiende que haya reparas un equipo que va primero, que marcha invicto, que juega bien. ¿Eso no, yo entiendo. Yo no puedo pedir a la gente que no. Yo no puedo decirle a la gente que me escriba diciendo no, vamos que todo va para adelante, y no, o la gente que va a decir, que va a criticar que no sirve nadie. No, no puedo,
absolutamente nada. Yo, si me voy para un lado, si me voy para un lado como me voy para el otro, pierdo. Si solamente voy a estar tranquilo o escuchando las cosas buenas que me dicen, voy a desviar de mi camino, así como también todas las cosas malas también me van a desviar. Tantas cosas buenas, a veces ese empalago no es bueno para uno, aparte puede que digan un montón de mentiras, así como las cosas malas. Hay unas críticas que son valederas, pero hay otras que son malsanas, que son incluso, rayan hasta con la grosería. Entonces uno no tiene que estar enganchándose aquí ni endulzándose por el otro lado. Básicamente yo creo que ahí es donde uno sí debe tener términos medios y enfocarse dentro de lo que uno tiene que trabajar y lo que uno tiene que hacer. Es como, yo no sé, ¿cómo lo podría decir yo? Como los anteojos que le ponen a los caballos que van para, que están, sí, corriendo, que las ponen solamente para mirar para adelante, para no desconectarse del objetivo. Lo de aquí, que de pronto es muy bueno, y lo de acá, que de pronto es muy malo, no me pueden importar. Lo que más me puede importar es dónde quiere ir llegar yo. Y eso quiero hacer con el equipo. Profe, ya usted lo acaba de decir, ¿a dónde quiere ir yo? ¿Usted a dónde quiere ir con el equipo? Ya lo hemos dicho un montón de veces, usted lo sabe, ser campeones. En todo, buscar ser primeros. Profe, y algo mejoró también con el partido ante el Atlético Huila, que usted lo acaba de mencionar. Digamos que la forma de juego sigue siendo, bueno, viene trabajando de la misma forma. Ha mejorado unas cosas que fue en la búsqueda de los espacios. Y eso, la verdad, el equipo lo tuvo ante el Atlético Huila, por el caso de Inestrosa y también por el lado de Sambuesa. Importante también eso. Y siempre habrá cosas para mejorar. Siempre habrá cosas que, en las cuales hay que corregir. Yo creo que lo más importante no es siquiera en que uno sea perfecto, no se puede buscar perfección. La cuestión es que cuando uno se equivoque, la próxima equivocación no sea la misma, que sea otra la forma de equivocarse, es que sea por otra cosa que me equivoqué. Creo que eso es lo más importante. Profe, en una de las cosas que usted manifestó a su llegada, y creo que todos estuvimos de acuerdo, era que usted decía que iba a patrocinar las cosas buenas que venía haciendo este equipo con el técnico anterior. Pero este equipo hoy, ya después de 11 fechas en el torneo local, 2 de Superliga, 2 de Copa Libertadores, ¿ya ha incorporado algunas cosas suyas, propias? No sé. Yo he hecho muchas cosas que al final me parece que no son ni siquiera mías, es de todo el grupo. A través de, bueno, yo ya llevo 30 años en esto como entrenador, 20 como entrenador ya encargado principal. Y de pronto hace 30 pensaría que uno tiene que imponer cosas. Hoy, después de pasar un montón de tiempo, después de haber ganado algo, después de haber perdido mucho, para mí hoy lo más importante no es el que yo tenga que imponer ideas o que tenga que obligar a la gente a hacer una cosa. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente flexible como para entender que hay cosas que uno... hay un jugador que uno se puede adaptar a él, o hay formas, hay inteligencias tácticas donde uno, con determinadas formas de jugar, de lo que uno tiene como jugadores, puede armar un muy buen equipo. Me parece que en ese sentido tiene que ser uno más inteligente. Yo creo que en ese sentido he mejorado, he desarrollado una visión diferente de lo que es el entrenador, de lo que es, bueno, el entrenador y el jugador. Entonces, miro muchas cosas que de pronto cuando yo presento una propuesta de juego, no es mía. La propuesta de juego es no solamente hasta de mi asistente, porque también tiene ideas diferentes, sí, sino ideas de todos los jugadores, adaptación a determinados jugadores. Si yo llegara aquí, por ejemplo, y le dijera a Les Díaz, usted siendo derecho, no puedo, yo no concibo que usted juegue por el lado izquierdo, y lo pongo a jugar por derecha, aunque él me diga que no, que se siente mejor jugando por izquierda, yo sería un mal entrenador. Si él se siente cómodo por izquierda, pues yo busco la manera de flexibilizarme para que él juegue bien por izquierda. Lo que haría es de pronto ayudarle a que no solamente juegue también como lo hace por izquierda, sino que por derecha también tenga las mismas condiciones como para que sea todavía él mucho más fuerte en donde quiera jugar, o de, no sé, de media punta, porque también lo puede hacer. Entonces esa flexibilidad me parece que es importante. Entonces yo no podría decir, yo no me podría... Aparte que suena como feo, a mí ya esa situación de estar diciendo no, es que es mi equipo, son mis jugadores, a este jugador lo descubrí yo. No, yo no soy capaz de eso. Un equipo es
Uno está, bueno, de pronto está diferente, pero como que es lineal, no es horizontal la cosa. Es básicamente, estamos manejando cosas diferentes, pero creo que en un mismo rango, en una situación en la cual todos estamos buscando un mismo objetivo, ser campeones. Profesor Luis Fernando Suárez, usted acaba de tocar un nombre muy importante que es dentro de la escuadra del Junior de Barranquilla y es Luis Fernando Díaz. Luis Fernando Díaz, usted ya lo conoció hace mucho tiempo cuando lo sacó el profesor Luis Fernando, el profesor Julio Comesaña, pero el caso del jugador ha subido de un nivel importante últimamente, ya tanto que fue convocado nuevamente a Selección Colombia y el día ante el partido ante Corea del Sur marcó su primer gol con la Selección Colombia. Importante también esto, ¿y qué opinión tiene acerca de este jugador? Es un muchacho. Es bueno verlo, es un jugador diferente y eso es necesario dentro del fútbol. Uno busca siempre que haya que el equipo tenga pues, un modelo de juego y la gran mayoría hoy se estila. Lo más normal es que dentro de ese modelo de juego, por ejemplo, el que haya muchos toques, el que se juegue a uno o dos toques, el que haya una situación donde haya superioridad numérica, donde casi no haya el desbordes, donde casi no haya duelos, es como lo más común y corriente. Pero se vuelve tan común y corriente que se vuelve demasiado predecible. Entonces, lo único que puede cambiar eso es ese jugador diferente, ese jugador que es tan hábil como Luis como para cambiar los esquemas. Bueno, creo que esos son lugares necesarios. Lugares diferentes y necesarios dentro de un esquema cualquiera que sea, el que juegue directo o el que juegue con tenencia de la pelota, en fin, con un montón de cosas. Esos jugadores son los que son distintos y esos distintos, pues lógicamente son los que van a marcar la diferencia en cualquier equipo. Sí, profe, y del caso de Matías Fernández, un jugador que viene con un rótulo importante aquí al Junior de Barranquilla, ¿qué decir de este jugador? Mucha de la hinchada de pronto pide un poco más que lo que pueda dar el jugador, que sabemos que puede dar, ¿no? ¿Qué pensar de este jugador y qué decir de este jugador? Pues yo no sé, a mí su pregunta, yo con su pregunta asumo que la gente no está contenta con él. Y yo creo que la gente, pues, a ver, ¿cómo uno puede decir algo sobre un jugador así? Bueno, sí, de esta manera es. Lo pongo como un ejemplo, el caso de Sambuesa, por ejemplo. Uh-huh. Sambuesa llegó acá y creo que le costó claro. Un tiempo. Hoy es diferente Sambuesa. El Sambuesa de ahora lo cambiaron por otro, lo clonaron y vino. No. Lo que pasa es que hay que dar un tiempo de espera, normal. No podría uno, aunque tenga, bueno, lo bueno de Matías es que habla el mismo idioma del Junior, mismo idioma, porque es diferente. Hay veces en que hay equipos que bueno, son diferentes idiomas. Junior tiene un idioma, ¿quién podría ser yo? Millonarios tiene otro idioma, América tiene otro idioma, ¿sí? Y hay jugadores que de pronto en este idioma lo pueden hablar bien y este otro no. Matías habla bien el idioma, pero de todos modos tiene que adaptarse a otras cosas. Básicamente eso es lo que yo puedo decir, es alguien que apenas hace 2 meses llegó, no creo que haya llegado hace 2 meses, un poquitico menos. O sea, hay que darle un compás de espera necesario, hay que tener la paciencia necesaria con él. Pero lo importante es que tiene las condiciones o las particularidades que se adaptan a lo que es el fútbol del Junior sin ningún problema. Y un jugador como Sebastián Hernández, profesor, que está en un gran nivel, que las veces que usted lo ha utilizado o ha ingresado en unos segundos tiempos le ha dado una mano importante al equipo, ¿cada vez le cuesta a usted más dejarlo en el banco de suplente? Cada vez gozo más con él y lógicamente lo utilizo como debe ser. Y en ese sentido espero que no solamente sea el caso específico de un gran profesional como Sebastián, sino de todos. Que lo que más tranquilidad te deja es a un entrenador es que un jugador venga y está en el banco y que uno te ponga y el equipo o siga igual o mejore. Y en ese sentido con Sebastián es eso, pero uno siempre querrá de todos los demás lo mismo, que creo que es fácil con Junior, porque Junior hay solamente de los 30 que estamos inscritos, que están inscritos, 28 han jugado. O sea que
si uno ha tenido la oportunidad de jugar de, en, no sé, 13, 14 partidos, con 28 jugadores, es porque le da a uno la tranquilidad necesaria el poner a cualquier jugador. El caso de Gabriel Fuentes, profe, bueno, él fue expulsado de un partido de Copa Libertadores con San Lorenzo, ya se habló mucho del tema. Luego podía jugar el partido clásico contra Unión Magdalena, usted no lo tuvo siquiera en cuenta, no lo convocó para ese partido. Tampoco lo tiene en cuenta para el partido contra Atlético Huila. La gente en la calle se pregunta, ¿no? ¿Será que el profesor lo castigó por esa acción? ¿Cuál es la situación en estos momentos de este jugador? Y si es verdad, pues que está castigado. No, yo no castigo a nadie. Yo no soy castigador. No, yo tomo decisiones, básicamente, pero nunca en caliente y menos castigar. Eso. Nunca castigué a mis hijos. Profe, y hablando de Gabriel Fuentes y hablando del partido de Unión Magdalena, que bueno, se viene próximamente, ¿Gabriel Fuentes podría tener la oportunidad de ser convocado y por qué no también de ser inicialista para el partido de Unión Magdalena? Es probable, claro, si él está entre los convocados al equipo, o sea que sí, podría estar. ¿Y el caso de Sebastián Hernández? También podría también ser inicialista. Profe, bueno, el comienzo de Junior en esta Copa Libertadores no fue el mejor, dos derrotas en dos partidos. Se viene la otra semana un partido muy, muy importante contra Melgar en Arequipa. ¿Podríamos decir que es el más importante en la era Suárez hasta ahora? Porque, bueno, significaría mantenerse con vida en este torneo. Es el próximo más importante de Copa Libertadores. Yo no estoy haciendo eras. Apenas llevo 5 partidos. Hablar de eras es muy complicado decirlo ahora. Yo estoy apenas empezando esto, o sea que yo lo más importante es que la gente sea consciente de lo que se está jugando. Cada partido es muy importante. Lógicamente, después de haber perdido los dos que jugamos, que perdimos en el inicio de la Copa Libertadores, es bien valioso. Bueno, profe, le damos las gracias, primero que todo, obviamente, por habernos atendido aquí en nuestro programa Deportes CTV en alianza con Oro 724. Para nosotros fue un placer de que gracias. Estuviera acá sentado con nosotros, igualmente a Manuel Ortega, profe. Muy amable, muy chévere. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, era el profesor Luis Fernando Suárez y Manuel Ortega, aquí en este su programa Deportes CTV, quien les habló, Sigilfredo Franco, aquí en CTV Barranquilla. Nos vemos en la próxima ocasión, el día de mañana, seguramente, con más invitados aquí en este su programa Deportes CTV.